Years, years ago. ¿Qué pasa, frikis? Como todos sabéis, en el mundo de One Piece se nos presentó que hace 800 años existía un reino el cual ha sido borrado de la historia, el cual tenía una fuente de energía ilimitada, como bien nos ha dicho el viejo Vegapunk. Y eso era porque en ese reino controlaban el poder del sol. Allí, el que mandaba, el que pilotaba el asunto, llámalo rey, emperador, el puto amo, llámalo como quieras, era el usuario de la Nika Nika, dios del sol. Y dicho usuario, si había conseguido despertar el poder de esta fruta, se le llegaba a conocer como Joy Boy. El cual, como en tantos ámbitos, pues él tenía su consejo, su propio consejo, el cual le ayudaba pues a reinar, mandar sobre este reino. Este consejo, lógicamente, como estamos hablando del dios Sol, que era por el que se regía este reino, pues todo su consejo tenía nombre de los planetas que giran alrededor del Sol. Tenemos a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, los cuales eran el consejo de Joy Boy, el usuario de la Nika Nika. Y como todos sabemos, en este tipo de ámbitos, pues puede haber discusiones, o incluso podemos tener a un joven Joy Boy, el cual pues no hiciera del todo caso a los consejos de sus consejeros. Como puede ser pues que Joy Boy quisiera ayudar a la isla Yojin y pues su consejo pues no estuviera de acuerdo con esa decisión. Su consejo, o en este caso, parte de su consejo. Y por parte de su consejo, pues me refiero a lo que hoy en día conocemos como el Gorosei, el cual no estaba de acuerdo con alguna de las decisiones de Joy Boy y decidió tomar cartas en el asunto. Y no fue otra más que convencer al que en ese entonces se conocía como Tierra, al que ahora nosotros conocemos como Im, para que se rebelara y tomara él el mando y así acabar con Joy Boy. Así pues, los cinco ancianos y un joven Im procedieron a derrocar a Joy Boy y a sus más fieles. En este caso, los más fieles del consejo eran Plutón, Poseidón y Urano. Imagino que Im-sama era lo suficientemente manejable como para que el Gorosei pensara en él. Y además tenía un buen poder, un gran poder, el cual pues podrían emplear junto a los suyos, porque sabemos que el Gorosei, yo pienso que el Gorosei va a tener buenos poderes. Juntándolos, pues podrían acabar fácilmente, entre comillas, con lo que a posterior se les conoció como las armas ancestrales, los cuales pienso que eran los consejeros más fieles a Joy Boy. Pienso que el poder de Im tiene que estar relacionado con el agua. No sé exactamente cómo, pero yo creo que con el agua. Aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos cómo hay como vida, hay vida, tanto por los árboles que vemos, como por las mariposas, y queda la vida en este mundo, pues el agua. El agua es algo muy importante para la vida, y yo creo que el agua es un tipo de, en este caso, si fuera una fruta, que creo que sí, será una fruta, que, joder, es un elemento que no hemos visto todavía, la fruta del agua, y es un elemento muy básico. Y no se ha visto. ¿Por qué? Pues igual es porque es el poder que esconde Im. Y así pues,
con todo el plan trazado durante una cena. No, es broma. Lo de cómo fue la batalla, esto se lo dejamos a Goda, que seguro nos sorprende. El Gorosei e Im derrotaron a las armas ancestrales. Anika, seguro que con más ayuda externa, la cual ya descubriremos. Y se hicieron con el poder. Se hicieron con el poder del reino. Pero por alguna razón se les escapó el poder hacerse con la fruta, con la Nika Nika. Y puesto que no poseían la Nika Nika, no pudieron proclamar a Im el nuevo usuario de ella. Con lo cual no podía ser el dios del sol, el usuario de la Nika Nika, y si conseguía despertarla, el nuevo Joy Boy. ¿Qué hicieron? Pues lo hicieron a su manera. Vamos a cambiar la historia, vamos a borrar lo que se conoce y vamos a hacerla a nuestra puta manera. Como por ejemplo, a partir de ahora, los planetas giran alrededor de la Tierra. El Sol desaparece. Y además vemos que en este planetario que pudimos ver en O'Hara, los planetas que tenemos son cinco planetas, los cuales son los del Gorosei. Porque luego vemos dos, diría yo, dos más, pero yo los considero satélites, ¿vale? Yo los consideraría satélites porque tienen un tamaño mínimo, los cuales pues, puede ser la Luna, por ejemplo, que está ahí al lado de la Tierra y tal. O por ejemplo, pues la estatua que vimos en representación al dios de la Tierra y todo eso, que es la historia que el propio Gorosei y Eim han creado. Y desde entonces el gobierno mundial va detrás de la Nika Nika, pues la cual habrá estado escondida por la personas aliadas a Joy Boy que se la llevaron, que fueron quienes escribieron los Phoneglyph. X cosas para que perdurara de alguna manera el conocimiento del siglo vacío y de aquel reino. Y todo esto nos lleva hasta la época actual, en la que ha aparecido un peligro que creo que por primera vez, tanto Ink como el Gorosei están realmente asustados, independientemente de tener que haber estado buscando la Nika Nika durante todo este tiempo, pues ahora se les ha presentado otro peligro. Y siguiendo con las metáforas sobre los planetas, la galaxia, nos encontramos con los agujeros negros, los cuales engullen, destruyen toda la vida, todos los planetas, estrellas, todo lo que se pone a su alcance. Y esto llevándolo al mundo de One Piece, que tenemos a nuestro amigo, entre comillas, Kurohige, el cual no respeta nada, tiene un gran poder y el Gorosei lo sabe. Saben que tienen que acabar con él de alguna manera. Saben perfectamente que él es un peligro porque tanto el nuevo Joy Boy, usuario de la Nika Nika, Monkey D. Luffy, como armas ancestrales están volviendo, añadimos el peligro de Barba Negra. Él sabe que es algo con lo que tienen que lidiar y tienen que acabar con ello. Y quién sabe si al final la solución para todo esto no es otra que acabar uniéndose otra vez, 800 años después, a Joy Boy, al nuevo Joy Boy, para así poder derrotar a Kurohige. Pero bueno, eso es otra historia. Adiós.